Yo le canto y le alabo, yo le canto y le adoro porque no.
venir a ti, Señor Jehová. Todo tu pueblo y cantaré y alabanza a ti, Señor Jehová. Entramos a creer, hoy entramos a orar, su majestad, con su amor
misericordia, hoy entramos a tu rey, entramos a tu rey. Celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Oh,
solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Que me importa que me digan aleluya, yo lo hago solo para ti. Jesús es Dios, toda lengua lo confesará. Tu obra está mejor, está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy el canto de los redimidos.
Señor. Jesús cantó. Reconocerás que Jesús es yo. Toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento. Estás sentado a la derecha del Señor. Se levanta. Thank you.
presencia. Irás alto dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre de ser rey. Side.
proclamamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios.
cielo levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo Glorifícate, rey de reyes.
de gloria a Dios. Cuando estamos dándole gloria a Dios, es lo que estamos invocando. Que la gloria de Dios repose sobre nosotros. Porque como todos los días de fiesta de solemnidad, hoy estamos haciendo algo en memoria de Él, que es presentarnos a la mesa. Por eso la importancia de que ahorita nos maciemos. Por eso la importancia de que ahorita le demos gloria a Dios. Que se vaya toda carga, que vaya toda tribulación, toda congoja, todo mal pensamiento. Cuando estoy levantando mis manos y mi voz, en voz del cuello, que se escuche como el estruendo de muchas aguas. Queremos que se glorifique el Señor. En la gorra mató a los filisteos. Cuando el Señor se glorificó, se abrió el mar rojo. Cuando el Señor se glorificó, se abrió el Jordán. Cuando el Señor se glorificó, rescató a tres hombres del horno de fuego. Cada vez que Él se glorifica, crea todo nuevo. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dice que había tinieblas, y cuando el Espíritu Santo se glorificó, vino la luz a este mundo. Y ahora dice que todas son hechas nuevas. Así, con este cántico tan hermoso, ahí démosle libertad al Espíritu de Dios. No lo contristamos, no resistamos. No lo resistamos. Somos más que bienaventurados de darle la gloria a Dios. Somos más que bienaventurados de darle la gloria a Dios. Porque ahora nos podemos acercar al trono de su misericordia. Que dice la Escritura que ahora podemos entrar libremente al acceso. Ya se rasgó el velo y la gloria de Dios se miró. Antes no se podía, era cada año. El velo se abría cada año cuando había un sacrificio. Pero ahora el sacrificio espiritual que estamos trayendo delante de la presencia del Señor, se está viendo la gloria. Dice la palabra en Apocalipsis que el tabernáculo, que el arca de Dios se miraba, es porque se abrió el velo y la gloria de Dios se va a ver. Y que podamos verla, porque es la que nos va a guiar para llegar a la nueva Jerusalén. Que se vea la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanos. Ay, 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 yo quiero la gloria de Dios. Yo quiero la gloria de Dios para poder dar testimonio, para caminar allá en el mundo como Dios manda, para presentarme delante de Él con limpia conciencia. Que la gloria de Dios repose en nuestra casa. Que la gloria de Dios repose sobre el ministro y toda su casa. Que la gloria de Dios repose sobre esta casa. Que la gloria de Dios repose por cada familia, por cada hermano, por cada hermano, por cada joven, por cada señorita, por cada niño, aún ahí en el vientre. Hay niños aquí en el vientre, que repose, que repose, así como Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Que la gloria de Dios, que la gloria de Dios, que la gloria de Dios, que repose, que repose, que repose. Que sea lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, en el nombre poderoso de Jesús. La gloria de Dios, que la gloria de Dios nos inunde, que nos empape, que la nube esté sobre nosotros, que seamos bautizados en esta nube, que seamos bautizados, Señor, en este momento, Señor. Gloria a Dios. Ahora sí, déjate usar, dale la gloria a Dios. Ya el Señor reposó, y cuando el Espíritu de Dios reposa, ¿quién no profetizará? Dice la Escritura. ¿Quién no hablará? Iglesia mía, pueblo mío, hermosa mía,
quien llora por cosas materiales que se les han quitado y otros que no han logrado. Pero yo te digo, iglesia, mi amada, construye tu casa en tu corazón. Construye una casa celestial en tu corazón, donde la polilla ni el mojo la van a destruir. Porque te digo, iglesia, yo te digo, amada mía, que ese mojo y esa polilla es lo que no ha dejado crecer, no ha dejado el crecimiento en ti y te ha detenido. Y yo quiero que seas libre, iglesia. Sé libre para que nadie pueda hurtar las bendiciones, para que nadie pueda robar tus bendiciones, pues aún hay mucho que hacer. El propósito que tengo en tu vida se tiene que cumplir, iglesia. Yo te digo, iglesia, se va todo luto, se va toda tristeza, se va todo dolor en este día, amada iglesia. Gloria a Dios. Ahí con nuestros ojitos cerrados, aprovechemos este silencio que Dios manda a nuestras vidas para que meditemos en lo que se ha dicho. Hay que sacar toda esa polilla, todos esos rastrojos que no dejan que la casa sea edificada. Y que había luto, pero recuerde que la Escritura dice que Él ha quitado el luto y nos ha dado un manto de alegría. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesucristo resucitó. No dejemos que tengamos muerto, Él ya resucitó. Él está resucitando nuestros corazones en este momento, cada vez más. Cada vez más. Aún dice la Escritura que aunque venga un valle de sombra y de muerte, no temeré. No temeré, porque Él nos hace vivir confiados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la llanura que has dejado en nuestras vidas.